música. Y qué mejor que Tequila. Para mí Tequila es la mejor banda. Bueno, de la Esto es una tabla de madera. Miren una tabla de madera. Vean, aquí ya la camiseta podría quedar hasta por terminada. Pero eso ya sería gusto de ustedes. Y pues vean, aquí nada más está el cara de hacerlo. Oficial. Bueno, yo dejé esta foto. Ya no salía poco mal, ya tengo como millones de fotos de él, pero ustedes escogen la foto favorita de su mascota y yo creo que le hacen nada más que la cara. Hay mucha gente que dice, yo no puedo hacer eso, yo no puedo. No crea que hemos durado todo el rato, ahora tiene que ser con. Ahora vamos a empezar con las patas. ¿Sí? Ya la cara la podemos dejar aquí. Porque es la cara ya está hecha. O sea, aquí ustedes pueden escoger una idea. Pueden escribir una letra de acá. Pero si escojan algo de lado. Bueno, puede ser en inglés o en español. O sea, pueden poner el nombre del perro. O pueden poner, no sé, alguna frase como My dog is my best friend, algo así. O no sé, ustedes ponen. Si no pueden hacerlo con gusto, yo se la mando. Dale contacto. Para no echar a perder esto, podemos recurrir otra vez al toque de cantar. No se puede cantar. Podríamos hacer el proceso de la camiseta, pero eso duraría uno, sería el proceso más lento. Sinceramente yo lo he hecho y no. Algo que vale mucho la pena. No vale tener nada de eso. Y no tiene nada de malo pensar. Más bien, usted no puede sacar una fotocopia. Eso sería perfecto para camisetas con dibujos animados. Porque los dibujos animados llevan mucha geometría. Por ejemplo, aquí podemos engañar el ojo. Los animales y personas no son perfectos, tienen un montón de irregularidades. Entonces aprovechemos eso para hacer.
Thank you.
importa ni que es perfecto. Una pueden adaptarlo así perfecto, con una mancha o una temprana. Bueno, gente, aquí ya tenemos el listo, la camiseta. No sé qué les ha parecido. Lo importante es marcar el pelo, siempre va a ser la parte importante. Bueno, obviamente, la parte importante es que ustedes la firmen, porque si no la firman, nadie va a saber si se lo puede. Bueno, obviamente hagamos una firma también, para que se vea. Y bueno, esa es la idea, como se ve la camiseta de la mascota, pero pueden hacer otra. Dibujos animados, géneros musicales, lo que sea, otra vez dibujos animados, no sé, ustedes decidirán qué elegir, busquen una camiseta vieja, píntenla, hagan lo que quieran, denle vida, es una camiseta vieja, ahora tiene vida. Bueno, hasta pronto y espero que os haya divertido este video. Silent Sky Bright Fire.